Mensaje no enviado de la memoria de la antena. Cubierta de la tripulación, hay algo que interfiere con la señal. Ya me imagino. ¿Qué es ese algo? Si la efigie está activa... ¡Mierda! La cubierta de la tripulación está bloqueada. Quizá la supervisora tenga una llave de control. Se la vio por última vez en el gimnasio. ¿Cuánto tardarás en instalar el núcleo gravitacional en el transbordador? No mucho. Si nadie intenta detenerme. Date prisa. No podemos dejar la efigie en sus manos. Thank you.
Se necesita tarjeta de seguridad. Thank you.
me sirve para nada. ¡Mercer! Sigo vivo, señor Clark. Y sin convergencia, por culpa de este ingrato. Mercer, espera. Explícamelo. Quiero entenderlo. ¿Qué es la convergencia? Si ya lo sabe. Vivos o muertos, todos sentimos el verdadero objetivo de la efigie. ¿No quiere reunirse con las personas que ha perdido? Yo... ¿Sí? Entonces, ¿por qué no me ayuda? El señor Temple se ha negado, pero estamos cerca. Lo que ha pasado en Ishimura es solo el comienzo. Visto así, la efigie y tú os podéis ir a la mierda. Una lástima. ¡No! ¡Mierda! En estabilización, se muere lentamente. Creo que su muerte será más rápida.
Isaac. Síntomas. Comportamiento obsesivo. Delirante. ¿Cuál fue la gota que colmó el vaso? La pena.
que instalar el núcleo gravitacional. ¡Isaac! Thank you.
confirmada. Imposible determinar el nivel de autorización. Anulación de seguridad general necesaria. Amigos, virus.
Me recuerda a los en el barco. Si eres real, déjame entrar. Tengo que destruir el nodo que tienes detrás. Aún no. Si escapa, en el transbordador nos matará a todos. Cuando cogieron la efigie de Aegis 7, el ser del núcleo del planeta se despertó. ¿Qué coño es eso? Mercer lo llama Gnosis Colectiva. Un organismo que controla a los necromorfos telepáticamente. Si nos vamos con la Gnosis Colectiva activa, ya lo disparamos. Si un solo necromorfo escapa, la humanidad desaparecerá. Pero la efigie, Amelia lo sabía. Me dijo, devolvería a la bestia su hibernación. Está bien. Devolvemos la efigie a Aegis 7. Y así ponemos fin al brote. Así es. Pero necesitamos el transbordador para llevarla al planeta. Usted tiene un núcleo gravitacional. Y yo puedo dejarle pasar. ¿Qué me dice? Si es para acabar con esto, trato. Excelente. Puedo distraer a Mercer, pero no por mucho tiempo. Lleve la efigie a la plataforma del transbordador. Gracias, señor Clark, por ayudarme a enmendar mis errores. Anomalías peligrosas. Cuarentena activada. Gravitacional en el transbordador. Iré a ayudarle a cargar la efigie. Mercer.
Mercer anda cerca, deprisa. Prueba de encendido.
tráenos la convergencia. ¡Haznos uno! Señor Clark. Señor Clark, responda. Me cago en la nave. Está vivo, alabado sea. Me cago en Alma también. Kendra. Estoy aquí, pero han saltado todas las alertas del Ishimura. Daño crítico en los sistemas internos. La efigie ha desgarrado la nave. Algo la arrastró hasta la plataforma de carga. Cain, pilote el transbordador hasta la cara. Voy tras la efigie. Por supuesto. Amelia, date prisa. Espera, ¿es el doctor Cain? Ese tío está loco. Ha matado al capitán. No puede acercarse a la efigie. Dice que la única forma de acabar con esto es devolverla al planeta. Hay que intentarlo. Voy al compartimento de carga. Avisa a Nicole por el DRI y dile a dónde ir. Yo me encargo. Gracias. Cuando tenga la efigie, todos saldremos de aquí.